Atención, antes de ver esta película, recomendamos ver primeramente el documental A un paso de la eternidad, para comprender lo cerca que está por acontecer el arrebatamiento. El arrebatamiento. El arrebatamiento. El arrebatamiento. El arrebatamiento. Thank you.
il faut se dépêcher si vous voulez voir le film dès le début. De quoi il s'agit? Le dernier état d'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction que la Bible parle de prophéties. Oui, c'est tout à fait, mais c'est dommage que dans la majorité des églises, on ne parle pas de ça. Mon église est une de celles-là. Notre pasteur ne parle que de la prospérité. Décorer des grandes bénédictions en nous nourrissant juste comme des bébés et ne pas comme des adultes avec de la nourriture solide. Ceci est vraiment triste, mais c'est la vérité. Ils se prêchent avec le prétexte ou bien pour éviter que les gens se sentent mal ou qu'ils partent de l'église. Je suis un pasteur, ils prêchent comme ça, des leaders aussi, pour éviter de parler beaucoup des prophéties. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler des autres prophéties de Nostradamus que de la parole même. Oui, c'est vrai. La majorité des chrétiens, ils oublient qu'ils sont des lumières du monde. Ils laissent tomber, ils ne sont que des spectateurs. Ils restent la bouche fermée puis ils ne parlent pas de Dieu. Mais chers certains, Dieu va leur demander de rendre compte de ce qu'ils ont fait. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture à temps? Et ici, il y a une autre prophétie, car Dieu punira sévèrement tout cela. Il les mettra avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que tout cela va arriver très bientôt, va s'accomplir. Notre Seigneur va venir alors qu'on ne s'y attend même pas et ceci peut arriver maintenant. C'est vrai, alors qu'on n'y pense même pas, car aujourd'hui personne ne s'attend à être enlevé par notre Seigneur. Par ailleurs, plusieurs ne sont pas encore prêts. Ils sont comme les vierges folles, ayant leur lampe sans huile, sans fruit. Ils sont très vides. Wow, alors qu'on n'y pense pas. Oui, alors qu'on n'y pense pas, on doit être très vigilant et prier tout en disant « Oh oui, viens Seigneur Jésus !» Amen, l'Esprit et nous qui sommes l'épouse disons « Viens Seigneur Jésus !» Oui, Amen, viens Seigneur Jésus. Bienvenidos a su programa Tiempos del Fin. El reportaje de hoy, Israel, pueblo escogido de Dios. Israel, considerada entre las naciones más pequeñas del mundo, paradójicamente es la que más aparece hoy en los titulares de las noticias del mundo entero. Es tanta su importancia y su influencia que ha trascendido a nivel mundial en diferentes áreas. En lo económico, los hombres más ricos son judíos. En lo científico, la nación más prolífera con los más grandes inventos y descubrimientos es Israel. En lo cultural, los hombres más famosos son judíos. En lo religioso, un hombre judío, Jesús, partió el tiempo de nuestra era antes de Cristo y después de Cristo. Es la única nación creada por un acto soberano de Dios. Geográficamente está en el centro de la tierra y Jehová la define como la niña de su ojo, que promete bendiciones para los que la bendicen y maldiciones para los que la maldicen. Israel y su ciudad santa, Jerusalén, tiene la clave del futuro. Lo que ocurre en el Estado judío afecta lo que Dios está haciendo en el resto del mundo. De modo que mientras mejor conozcamos a Israel, más comprenderemos las cosas por venir. Así de claro, la nación de Israel es el reloj profético de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial sobre profecías bíblicas. ¿Y qué mejor a un judío rabino para explicarnos qué es el Torá y el Antiguo Testamento? Y ahora, como hermano en Cristo, nos llevará al estudio del Nuevo Testamento y así descubriremos grandes cosas. Hermanos, este programa fue grabado en la casa del hermano judío Moshe Cohen. Esperemos lo disfruten y sea de bendición. Corre video. La paz sea con vosotros. Soy judío mesiánico porque creo en Jesús el Mesías, pero la palabra de Dios solo habla de tres tipos de personas: israelitas, iglesia y gentiles. Ahora ya soy parte de la iglesia porque el Mesías Jesús vive en mí. Soy templo de Él y ya no necesito estar de negro
por el luto de no tener un templo físico en Jerusalén. La sangre de Jesús el Mesías me hace digno ante la presencia del gran Yo Soy. Y no necesito más del kipá. Al ver la puerta dorada cerrada desde su casa, hermano Cohen, sabemos que un día el Mesías pondrá sus pies ahí. ¿Cree usted que el Mesías viene pronto? Sí, Él viene pronto. Israel y su iglesia lo esperamos ya. En hebreo lo decimos: Matai tagia Mashiach, katuv ayom, aval y bekolot tishmao. Yeshua o Jesús nos los dice: orando y velando en todo tiempo, estar preparados porque el Mesías vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, hermanos, iglesia, veamos el panorama profético desde el punto de vista del Antiguo Testamento y Torá, y lo compararemos con el Nuevo Testamento y veremos que nuestra redención está a las puertas. ¡Aleluya! ¡Sí, ven Jesús el Mesías! Para estudiar profecías, debemos seguir el mismo sistema de los grandes hombres en el pasado, que se dejaron ser utilizados por Dios para cumplir sus planes y propósitos, como fue en el exilio babilónico, donde Esdras y Daniel entendieron literalmente la profecía y no la interpretaron alegóricamente con espiritualizaciones o interpretaciones privadas. El error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas, porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta: interpretaciones privadas. Vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios, el gran Yo Soy. Pero sí entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención. Mi nación Israel es el reloj profético de Dios. En el año 70 después de Cristo, por su desobediencia a Dios, mi pueblo fue esparcido a los cuatro confines de la tierra. Todos sus habitantes, todos los israelitas, se fueron a vivir a otras naciones, expulsados por el Imperio Romano, cumpliéndose esta profecía literalmente. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente, el 14 de mayo de 1948 volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía, señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este pasaje, el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel, que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días, de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora sume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos, menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico es igual a 360 años bíblicos. Y la palabra dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos siete veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió, multiplique 360 por 7 es igual a
2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano, que es de 365 días. Ahora la última resta, 2483.8 años del calendario gregoriano, menos 536.4, que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico, y fue en el mes de Nisán del calendario hebreo. Ahora, si hacemos la resta, el resultado que nos da es 1947.4. Ahora, si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año cero, que no existió, antes de Cristo y después de Cristo, sorpréndase y déle gloria a Dios. La fecha es 14 de mayo de 1948. El regreso del pueblo israelita de todos los confines de la tierra a Israel, ya como nación nuevamente, ha hecho que varias profecías se cumplan en cadena y tener listo el escenario como el panorama profético para que en cualquier momento venga Jesús el Mesías. Y me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es como está actualmente mi nación, que existe, pero aún no se rinde a Jesús. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La restauración de la nación de Israel trajo varios problemas entre sus nuevos habitantes en 1948, porque los israelitas que regresaban venían con otro idioma diferente al hebreo. Este había desaparecido también. Sin embargo, el idioma hebreo, el Señor lo ha restaurado nuevamente, y hoy es el idioma oficial de Israel. También en Israel se ha visto el cumplimiento profético desde su restauración, de ser el desierto a ser la rosa que ha florecido del Carmelo y del Sarón. Sus campos tienen árboles frutales que lo hacen un gran exportador de cítricos hoy. Las ruinas de sus ciudades han sido reedificadas y ahora son habitadas sus grandes ciudades. La novilla roja o bermeja dejó de existir pura, sin manchas, desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahora ya se vuelven a ver sin manchas o lunares, y estas cenizas de estas vacas servirán para la purificación de las inmundicias en la semana 70. Satanás siempre ha tratado de destruir a Israel por ser el pueblo escogido de Dios. Ha utilizado diferentes formas y medios en el pasado para lograr su objetivo, como fue con el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano, y no ha podido. Ahora, en estos los últimos tiempos, está utilizando algunos miembros de la iglesia para tratar de suplantarlo o desplazar a Israel con doctrinas de hombres, torciendo y manipulando la palabra con el objeto de borrarlo parcial o totalmente de los planes de Dios. Olvidan algunos cristianos el gran misterio de Dios que tiene para Israel en los postreros tiempos, de cambiar su corazón de piedra a un corazón de carne y poner un espíritu nuevo.
ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ciertamente, ahora no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre la iglesia e Israel, no hay diferencia entre el hombre y la mujer, ante Dios todos somos iguales. Pero lea bien la palabra, pero es para los que lo invocan. Esto quiere decir que somos iguales, pero cada uno tiene su papel y propósito ante Dios. El hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero el hombre es la cabeza y la mujer la ayuda idónea en el hogar. Israel y la iglesia son iguales ante Dios cuando le invocan, pero cada uno tiene sus propósitos y promesas ante Dios. Nuestro Señor Dios es un Dios de pactos, y lo que prometió Israel lo va a cumplir. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si ha leído con atención y cuidado la palabra de Dios, verá que el Nuevo Testamento será una gran herramienta de bendición para el pueblo de Israel en la semana 70. Cuando nuestro Señor Dios les haya cambiado su corazón de piedra a uno de carne y reconozcan a Yeshua, a Jesús, como su Mesías. El libro de Santiago va dirigido a las 12 tribus de Israel dispersas en ese tiempo por el anticristo, cuando vuelvan a sufrir persecución. Veamos la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. A Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones. A la iglesia le dice ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. En la iglesia todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios. La iglesia tiene libertad. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. La iglesia tiene un sumo sacerdote, santo y perfecto y eterno, en Jesús el Mesías. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la iglesia, en cada creyente. En Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. En la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. La ley fue dada para Israel, la gracia para la iglesia. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una regeneración. La salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. En la iglesia es por medio de la fe y no por obras. La Pascua es para Israel. La cena del Señor es para la iglesia. Israel tiene prohibición de comer ciertos tipos de carnes. En la iglesia hay libertad. A Israel Dios le mandó a hacer guerra a sus enemigos. En la iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos. En la religión judía existen sacrificios temporales. En la iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna. La unción con aceite para Israel. La unción con el Espíritu Santo para la iglesia. El Sabbat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. En la iglesia el domingo es el día del Señor. Israel es alertado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o sabbat. La iglesia es alertada. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra, en el monte de los olivos. La iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes. Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. A la iglesia envía a Jesús el Mesías, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A la iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy, a tiempo y fuera de tiempo, y de no hacerlo, Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo. Usted puede cantar como ruiseñor, predicar tremendamente, profetizar grandes cosas, hacer grandes milagros, echar demonios fuera, pero si usted no gana almas para Cristo, será cortado, será quitado, al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la Gracia a toda criatura. Israel, pueblo acostumbrado a vivir en guerras, cautiverio y persecuciones, será el encargado de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo en la semana 70. Los 144.000 de las 12 tribus de Israel serán los únicos sellados por Dios en ese tiempo para no sufrir daño alguno de los juicios de la ira de Dios. La semana 70 o angustia de Jacob empezará cuando Yeshua el Mesías, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, abra el libro y desate los 7 sellos de la ira de Dios al mundo entero. Entonces aparecerán los 4 jinetes del Apocalipsis en el escenario profético. Entrará primero el caballo blanco, y es cuando dirán paz y seguridad. Inmediatamente destrucción repentina vendrá cuando entre el segundo jinete y quite de la tierra la paz. El tercer jinete vendrá con hambre, y después el cuarto con mortandad, y morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Otra tercera parte de la humanidad morirá nuevamente por guerra. Cuando se abra el sexto sello y se produzca un gran terremoto, el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre. Este gran terremoto, su intensidad mundial será tan grande que andará la tierra como briaga y sus cimientos temblarán y se quebrarán. Tenga sentido común, los tsunamis que se formarán y se impactarán en todas las costas del mundo. Se acelerarán aún más los deshielos polares, glaciares, y el nivel del mar se incrementará, y todas las islas mundialmente desaparecerán, donde habitan actualmente más de 1,000,000,000 de personas, reduciendo la población del hombre en la Tierra. También se impactará contra la Tierra un meteoro y una estrella. Los impactos serán tan devastadores que provocarán terremotos y tsunamis mundialmente, con una gran cadena de efectos y secuelas que provocarán muerte, hambre, angustia y desesperación de todos los habitantes de la tierra. El agua se contaminará y la beberán con angustia y con medida, y morirán muchos hombres en los juicios de Dios que tiene para la tierra, para probar a sus moradores. Si aún con esto alguien sigue confundiendo iglesia con Israel, tribulaciones con gran tribulación, esto es una mega dilipsis, una mega tribulación, entonces está demostrando desconocimiento de la palabra, y lo que es peor, está minimizando los juicios de la ira de Dios para la semana 70 y gran tribulación, que estará llena de angustia, muerte y horror, como nunca antes ha habido y ni la habrá, para probar a los moradores de la tierra. La palabra de Dios es clara, el arrebatamiento será la hora que no pensáis. Aquí hay un factor sorpresa que debemos tomar en cuenta, y esto puede ocurrir hoy, que es cuando menos pensamos que pueda venir, y será a la final trompeta, no dice a la última trompeta. Lea bien por favor, es singular y no plural, esto es a la final trompeta, no dice trompetas, y vea quién toca la trompeta en el arrebatamiento, es el Señor mismo, y en los juicios de la ira de Dios es un ángel, y ni siquiera es el mismo,
es el séptimo ángel el quien toca la última trompeta. Con estas diferencias podemos darnos cuenta que son dos eventos completamente distintos, uno del otro. En el pasado mi pueblo Israel nunca entendió el tiempo de su visitación. Vino Jesús el Mesías y no entendieron. Hoy la iglesia está en una misma situación. No entiende los momentos proféticos que vivimos hoy. No sabe que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y se lleve a su iglesia santa y pura en el arrebatamiento. La palabra es clara. Como los días de Noé, no entendieron. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy muchos no entienden. Es más, su comportamiento y actitudes de estos que se dicen cristianos demuestran inmadurez y falta de respeto a la palabra de Dios. Muchos duermen en sueños profundos que no les deja ver sus errores. ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. ¡Hosana! Solo duerme nuestra muerta. ¿Qué te pasa, iglesia humana, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar. Hay que alzar o no las manos. Unos creen profetías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años. No lloréis, solo duerme nuestra muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años. No lloréis, solo duerme nuestra muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Vírgenes insensatas, que no respetan ni le dan su lugar a la palabra de Dios. ¿Cómo entenderán que ya vivimos los últimos tiempos? ¿Cuándo sabrán que la parábola de la higuera es Israel? ¿Entenderán que esa rama tierna fue Israel en 1948? ¿Sabrán que las hojas que brotaron a esas ramas fue cuando Israel conquistó nuevamente Jerusalén en 1967 en la Guerra de los Seis Días? ¿Sabrán que somos la última generación bíblicamente? La noche está avanzada y se acerca el día. Ya se oye el clamor mundial de las vírgenes sensatas.
¡Ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! En las nubes de Jesús viene ya. Viene ya. Viene ya. Mi Jesús viene ya. Viene ya. Por su pueblo que le ama y le va. En las nubes mi Jesús viene ya. Guds lærende ord. Jesus, han elsker dere, og han kommer snart tilbake. Jesus is coming soon. Jesus revient bientôt, prépare-toi. Jesus kommt spoedig. Jesus lei la fai di giunpei. Se hai sentito oggi sua voce, non indurire il tuo cuore. Il giorno del Signore verrà come ladro nella notte. Dai, andiamo, svegliati. Gesù viene subito. Porque temos que nos pôr a conta as coisas de Jesus Cristo, porque Ele está para chegar pronto. Jesus is coming soon. 주 예수님께서 속히 오십니다. 우리 함께 일어나서 이 복된 소식을 전합시다. 마라나타. 아멘. 주 예수여 속히 오시옵소서. What are you doing? Iglesia, Jesús está a la puerta. Church, this is the time to start winning souls. Jesús viene pronto y tienes que aprovechar el tiempo. Prepárate. Jesus stamp boat today. Dan kuasa bagimu, puji Tuhan, hallelujah. Jésus a venu bientôt, préparez vous, même avec cette femme sage qui te gagne l'huile là, rempli pour te recevoir Messie à la la nuit là. Maranatha, Christ revient. 主耶稣快到了，我们要快点去准备，不要睡觉，快点去传福音，很重要的。Él no dejó su palabra para que pudiéramos conocer el tiempo de su venida. Y el tiempo de su venida está cerca. Este es el tiempo de la venida del Señor. Hoy es tiempo de santificar nuestras vidas y apartarlas para encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes. Jesús viene pronto. Shalom, Javelin. Yeshua HaMashiach Bo Mahar. Anagnu Sameach Meor. Lehitraot, Javelin. Hashem Ibarechotchem, el Shiakados Baruchu, Inshlach, Beimirad Yamenu Atam, Mishach Zizkin, Kol Ze, Echakem. Amen, Bekeni Ratzon. Your life, but I'm your wife. I care about it, and I know Jesus does too. Jesus, Jesus, that's all you ever seem to talk about. Jesus, what about money? I care more about money. You want to live in a nice house, then please go earn money. You want to drive a car, who cares about Jesus? I don't want Jesus, I want money. Money. ¿Cuántos vivirán esto por cerrar su corazón a escuchar la palabra de Dios y mejor seguir en sus tradiciones y costumbres? Dios le bendiga, mira un felicito.
Amigos, hoy es día de salvación. Este día es muy especial. Jesucristo les ama y Él está con los brazos abiertos. Son fanáticos, hijo, les gusta perder el tiempo. Los tiempos se están acortando, está llegando el fin. No les hagas caso, son herejes, vámonos, vamos. Los terremotos, las hambres, las guerras, las naciones se levantarán contra naciones, los reinos contra reinos. Es el momento de salvación. Solamente tienes que seguir los pasos que yo te dé. Yo quiero que repitas conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy vengo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero vivir una vida santa relacionada contigo. Te pido, Señor, que vengas y que te hagas dueño de mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy damos gracias a Dios por la salvación que ha venido a su corazón para aquellas personas que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Vida, la vida es el rol, la música. Dale, ¿cómo no se va a perder el tiempo en tonterías? Este día es muy especial. Este día. Ay, este hombre está Jesús loco. Ya nos echó a perder este momento tan bonito entre tú y yo. Oye, estás loco, aquí no es la iglesia. Eres un hombre fastidioso. Molestas aquí a la gente. Decirte, ya cállate. Estás preparado para ello. Yo quiero que tú vengas, que recibas la salvación de Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Abre tu corazón ahora a este momento. Aquí estaba el barrilero, lo acabo de ver. Sí, estaba. ¡Son brujos! ¡Que desaparecieron! ¡Aquí estuvo! ¿Dónde está? Oye, yo vi una luz. ¡Fueron los marcianos! ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¡Para eso! ¡Para eso! Aerolíneas Star South de Argentina anuncia la salida de su vuelo 417 con destino a Buenos Aires y Montevideo. Todos los pasajeros pasar a la sala B para estar abordando por la puerta 5. Bueno, mi amor, mi vuelo está listo, es hora de partir, te llamo llegando. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, que todo salga bien. ¿Qué nos queremos por ti? Ah, ¿ya vas a empezar con eso otra vez? Quiero volver a oír esto otra vez. Mi amor, te amo, es hora de partir. Papito, te quiero mucho. No quiero que te quedes. Jesús viene pronto. Ah, ¿tú también? Esta es la última vez. ¡Mi hijo! ¿Y ese loco por qué grita? ¿Qué le pasa? No sé. Está re loco. Para muchos será la última vez. Después sus gritos quedarán en el aire ante la indiferencia de la gente. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. I thank you that you died for me on the cross. I thank you that you died for me on the cross. Tonight I recognize that I am a sinner. Tonight I recognize that I'm a sinner. And that you died for my sins. And that you died for my sins. I open my heart to you. I open my heart to you. And I ask you to come in. And I ask you to come in. As my Savior. As my Savior. And my Lord. And my Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. That you have heard this prayer. That you've heard this prayer. And that you are now in my heart. And that you are now in my heart. Amen. 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 Oh, that's great. Thank you. Oh, thank you. Wonderful. Mommy, I'm tired. Well, it is past your bedtime. Should we go to bed? Okay, would you say goodnight to Claire then? Good night. Good night, Hannah. Good night. Good night. Good night, Hannah. Sleep well. Bye-bye. Oh, Claire, if it wasn't for her, I'd be gone. I'd be divorced. I wouldn't be putting up with all this violence and everything. It scares me so much. One day he's going to do something foolish. He could even end up killing me or Hannah. I'm so scared. Listen, you don't have to be scared. Remember, Jesus is with you now. You asked him into your heart, remember?
We can pray for him. Let's pray for him. But that's, we know that God is with us, and with you especially. Okay. All right. Let's pray. Claire, you get to him. My husband's back. You gotta go. You gotta go now. It's not safe. Get out of here, please. Go, please, please. If God is for us, who can be against us? Where do you think you're going? And what is she doing here? Where's my little girl? She's in bed. It's okay. She's asleep. Well, if she's in the bed, you should be there too. Why don't you go there now while I talk to your little Christian friend, huh? Why don't you go? Why don't you go there? Go! 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 This is the last time you invite your friend over without my permission. You're gonna pay, eh? You're gonna pay! I'm coming for you! Why are you gonna fight at me? You come back here, woman! I'm coming for you! Where are you at? Where are you? Pastor, ¿qué le hizo dejar su casa, su país, sus costumbres, sus hijos y dejarlo todo para venir a este país a evangelizar? Bueno, porque estoy enamorado de Cristo y lo único que estoy haciendo es cumplir con el gran mandamiento de la gran comisión que dice el Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, si todos estuviéramos enamorados de Cristo como usted, ¿no cree que ya hubiésemos evangelizado el mundo? Amén, tiene razón, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos los cristianos no están enamorados? Porque no todos los cristianos viven de acciones. La gran mayoría de los cristianos vive de emociones, porque es más fácil tomar una actitud pasiva dentro de la iglesia que hacer un compromiso con el Señor y salir al campo misionero. Eso es lo que hace a una iglesia débil, enfermiza, anímica, sí, que no toma un compromiso firme del Señor. ¿Y a usted por qué le dio por evangelizar? Porque así como la Biblia está llena de bendiciones, de promesas, también Dios nos está demandando que si nosotros no cumplimos con llevar la palabra a los perdidos y ellos mueren, Dios nos va a demandar su sangre. Porque dice el Señor que todo pámpano que no da fruto será cortado. ¡Qué horror! Tener que ser demandado por el Señor por ser estéril y no traer fruto. Fruto, fruto. Buenos días. Otra vez ustedes a compartirle. Ya le he dicho muchas veces que no lo quiero ver parado en la puerta de la casa, que se vaya. Oye, ya se lo he dicho de nuevo. Él no quiere saber nada. Está bien. Váyanse, desgráquense, que no tienen nada que hacer aquí. Buenos días. ¿Cómo están? Ya les he dicho que no quieren que me quiten de aquí o quieren que les raje la cara. Calma, hermano, calma. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ah, claro. Aleluya, eso de nuevo. Ay, si la partida de locos es. Ahí viene, mira, ahí viene. ¿Dónde estaba ese hijo? No puede ser. ¿Qué está pasando? No puede ser. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¡No! El arrebatamiento. Para la iglesia verdadera de Cristo, las vírgenes sensatas, será el momento más glorioso de encontrarse en las nubes con su amado Señor Jesús, el Mesías. Para la iglesia verdadera, no hay obstáculos o pretextos para buscar y escuchar la palabra de Dios, no importa las distancias, condiciones y el momento. Siempre van con gozo en todo tiempo y nada las desalienta. Las adversidades las han dejado en las manos de Jesús el Mesías, y en su corazón solo habitan los dones del Espíritu Santo, y no hay lugar para las obras de la carne. Y que así sea entendido su
palabra y así que nos alimente cada día, Señor, y que recibir, dar en su camino. Denos la luz, denos los poderes, denos la inteligencia, derrame el Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Ah, gracias, Señor, gracias, Señor. Son nuestros hermanitos. Adelante, adelante, hermano. Adelante a recibir la palabra del Señor. Están llegando, gracias, Señor, por la venida de nuestros hermanos. Oh, hermanita. Bienvenida, hermanita. Bienvenida, hermanita. Gracias a Dios. Pase, adelante. Adelante, hermana. Avancen, hermanas, hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Adelante. Bienvenidos, hermanos, que estamos todos aquí reunidos hoy para alabar al Señor. Amén. Hermanito, el versículo que tenemos es que nos vemos todos como hermanos. Amén. Hermanitos, no perdamos nuestro primer amor con el Señor. Mantengámonos con Él hasta la eternidad. Hermanita, seguimos adelante con ese amor, con esa fe. Y con ese Señor. Amén. 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 Desafortunadamente dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La verdadera iglesia de Cristo son solo las vírgenes prudentes. Cuidan con temor y temblor su salvación, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las congregaciones o grupos cristianos están formados por vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas son las que conocen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Están en las obras de la carne. Todos ante Dios somos pecadores, y nuestro corazón y presencia ante Él están sucios. Cuando recibimos a Jesús el Mesías como nuestro Señor y Salvador, es cuando cambiamos esas vestiduras de sucias a limpias ante Dios. Y es solo por la sangre del Cordero, de Jesús el Mesías, que se sacrificó por nosotros en la cruz, como podemos ser justificados y limpiados de toda mancha de pecado para ser dignos en la presencia de Dios. Las vírgenes insensatas, en su caminar cristiano, ahora aparentemente han dejado su pasado. Saludan y hablan con amor. Sin embargo, tienen enemistades con miembros del propio cuerpo de Cristo. Tienen una falsa benignidad, pero sus pleitos y discusiones les quita el gozo. Muestran una cara con paciencia. Sin embargo, los celos los consumen y les quita la paz. Tienen iras o enojo al ver que otros hermanos igual que él le den indicaciones. Las contiendas ya habitan en él. Y el siguiente paso son las disensiones o divisiones por chismes o malos entendidos. Otros en su crecimiento han distorsionado la palabra y caen en herejías o en envidias. Todas estas son también obras de la carne, y los que la practican no heredarán el reino de Dios. Si usted piensa como virgen insensata y quiere justificar su salvación, hágalo, está en su libre albedrío. Pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es Israel, tampoco a ti te perdonará. Ese día para muchas vírgenes insensatas será el lloro y crujir de dientes. Hoy venimos a alabar a Jesús, venimos a exaltar su nombre como iglesia. La esposa y el Espíritu dicen ven. Esa es una realidad. Tú eres la esposa de Jesús, eres la iglesia, comprada con precio. El precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario, amén. Y sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Jesús. ¿Cómo está tu vida? Esperamos la venida de aquel que nos lavó con su sangre, amén. Y es necesario que tú y yo estemos limpios delante de su presencia, cada día, en todo tiempo, en todo momento. Es necesario que tú y yo escudriñemos, revisemos nuestro corazón. No podemos vivir en adulterio, en fornicación y estar en este lugar levantando nuestras manos. No podemos tomar a la ligera la vida cristiana. Es necesario que tú y yo meditemos bien en esto. ¿Hay adulterio en tu vida? ¿Estás en fornicación? La pregunta hoy es esta,
Iglesia, ¿cómo estás tú hoy? Quiero que tú y yo entonemos este canto. Y con este canto le digamos al Señor: Señor, mi corazón es tuyo. Yo quiero alabar tu nombre. Quiero vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. ¿Por qué tanto escándalo en la casa del Señor? ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! ¡Pastor! ¡Qué irreverente! ¿Cómo se ha ido? ¡Apenas va a comenzar el servicio! ¡Por eso está la iglesia como está! ¡No se dice rapto! ¡Se dice arrebatamiento! ¡Pues así me lo enseñaron, hermano! ¡Yo no sé cómo se dice! ¿Cómo que así me lo enseñaron? ¡No se dice me enseñaron! ¡Me discipularon! ¡No hay nadie! ¡Los niños desaparecieron! ¡Eso teológicamente no puede ser! ¡Se han desaparecido! ¡Ya no hay nadie! Nosotros, Padre, si nosotros hicimos cosas en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, Señor, fuimos a la cárcel, profetizamos también. ¿Por qué, Señor? Porque nosotros solo fuimos oidores de la palabra. Ellos eran hacedores. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos, Señor!
airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo. El coraje, las iras, los pleitos, son cosas que no agradan a Dios. Y hoy, a muchos cristianos, nos es difícil reconocer estas actividades que practicamos en la vida diaria. Nos hemos familiarizado con ellas y no nos damos cuenta de que abren las puertas al diablo. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir al servicio, discutimos? ¿Nos peleamos en casa? Tardísimo, como siempre. ¿Cómo estás, tonta? ¡Apúrate, imbécil, que se nos hace tarde ya! Ay, amor, deberías de tener un poco de comprensión como lo tienes como tus hermanos que ministras. ¡Siempre tonterías, imbécil! ¡Siempre! ¿Y cuántos de los que estamos aquí provocamos a ira? Pepe, desayunar. Mi vida, vente a desayunar. ¿Ya está el desayuno? ¿Qué es eso, mamá? ¿Lo mismo? ¡Apúrenle, que se va a enfriar! Tú sabes que la comida fría no me gusta. Tráigansela a ustedes. Vámonos, ya se hace tarde para la congregación. ¿Cuántos de aquí tienen doble personalidad o doble cara? Nos comportamos diferente en nuestra casa, trabajo, escuela. Estamos aquí de otra manera, con carita de ángel. Hermanos, nosotros, muchos de nosotros, hacemos las mismas cosas que hacíamos antes de haber conocido la bendita palabra de Dios. ¿Qué creemos? ¿Realmente creemos que engañamos a Dios? Hermanos, la palabra es clara. En Lucas 21:36, el Señor Jesucristo nos dice: velad pues en todo tiempo, orando que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El regreso de Jesús por su iglesia santa y pura está cada vez más cerca, y muchos de nosotros no estamos orando ni velando para escapar de la ira que vendrá después de que esta iglesia haya sido quitada, arrebatada. Amén. Está bien. Gloria a Dios. Okay. Esto es lo que vamos a en el domingo. ¿Alguna duda? No, está bien. No, está bien. Okay. Bueno, más no. Ándale, de veras, vámonos. No, de verdad, vámonos ya. De verdad, mira, ¿qué te parece si mejor no ensayamos? Y mejor nos vamos por ahí a... Shh. Bueno. Nos vemos, chavos, ¿eh? Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que... Yes. Con las obras de la carne, murmuración, chisme, mentira, engañando y siendo engañados. Es tiempo de volver a Dios,
Es tiempo de buscar su rostro. Estuviste muy saludador con los hermanitos, y no se diga con las hermanitas. Pues, ¿qué te traes, eh? Mi amor, he entendido que debemos demostrar que Jesucristo vive en nosotros. ¿Cuántas veces vamos a la clínica, al mercado y saludamos a toda la gente por educación? ¿Por qué cuando llegamos a la iglesia no podemos demostrar mínimo esa educación, ese amor que Jesucristo tiene para con nosotros, demostrarlo a través del amor hacia nuestros hermanos? ¿Pero por qué cuando llegamos a la iglesia tenemos que ponernos con esas caretas de espiritualidad? No es posible que tengamos esa careta siempre de religiosidad, de espiritualidad. Parece que tenemos una aureola, amor, que nos impide mover la cabeza. Lo único que demostramos es esa falta de educación. ¿Tenemos que esperar hasta que el pastor nos diga saluden a nuestros hermanos para que lo hagamos? Pues yo creo que le estás tomando demasiada importancia a las cosas de la iglesia, ¿no crees? Más que a las de la casa, y eso a mí no me parece. ¿Cómo cuál, mi amor? Pues la lavadora sigue descompuesta desde hace días. La fachada, ni se diga, no la has podido pintar. El foco del pasillo tiene 3 días fundido. Mi amor, tú sabes que estoy en un proceso de cambio y te pido me disculpes. Yo sé cuáles son mis obligaciones. Te he demostrado en esos años que no soy irresponsable y las voy a hacer, nada más que... ¿Qué, qué? Pues así como obedeces al pastor con el diezmo y la ofrenda en el momento que te pide, así deberías de hacer con las cosas de la casa. Pero no, a mí me omites. Mi amor, discúlpame, pero no estoy obedeciendo al pastor. Estoy obedeciendo a Dios. Recuerda que en la obediencia está la bendición, amor. Por eso estamos como estamos, porque muchos cristianos se saben la palabra, pero no la practican, amor. Ya vas a empezar. ¿Con que tú eres cabeza del hogar? ¿Con que tú siempre tienes la razón? Ah, pero una cosa sí te digo, que el que buen juez quiere ser, por su casa comienza. Y a ti te falta demasiado. ¡Fíjate, vamos a chocar! ¡Manejas como borracho! ¿O qué también? ¿Ahora te vas a justificar, mi amor? Queridos hermanos, el mensaje que acaban de escuchar es trascendental. Por favor, vívanlo, créanlo, porque de eso depende su vida. Ahora vamos a terminar este mensaje y a concluir el servicio despidiéndonos, pero antes cada uno despida a su hermano.
que su arrepentimiento sea sincero y que haya una convicción real de cambiar. ¡Vengan para acá! ¡Hermanos, vengan! ¡Hermanos, vengan! ¡Vengan para acá! ¡Bienvenidos, mis hermanos! ¡Apúrense, hermanas! Dios te bendiga. Hermanos, es un gozo tremendo para mí compartir aquí este campamento con ustedes. Y antes de orar, y antes de empezar nuestra actividad, me gustaría que cada uno me dijera su nombre y de qué iglesia viene. Empezando por usted, hermana. ¿De qué iglesia usted viene? Pues conmigo. Pues yo me llamo María y vengo de una iglesia donde se predica el evangelio puro. ¿Y usted, hermano? Bueno, yo me llamo Yulieski, vengo de una iglesia donde se predica el evangelio puro, pero verdadero. ¿Y usted, mi hermano? Bueno, yo me llamo Pablo, como el apóstol. Y vengo a una iglesia donde se predica el evangelio, que es puro, verdadero, pero es santo, porque es completo. ¿Y tú, mi hermano? Me llamo Moisés, y vengo a una iglesia donde se predica el evangelio puro, verdadero, completo, pero yo pido. Un momento, hermano. El motivo de esta reunión es para sentirnos y para amarnos como un cuerpo en Cristo. Y no para buscar los deseos de la carne, sino los dones del Espíritu. La iglesia de hoy está raquítica, enferma, anémica, debido a que buscamos precisamente los deseos de la carne y no los dones del Espíritu. Los chismes, las disensiones, las divisiones, lo que han hecho es separar más la iglesia. Y es hora, hermanos, de que busquemos el rostro de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor, comportémonos como cristianos que somos. ¿Usted, hermano? Yo me llamo Esther. Hace poco que estoy en la palabra. Yo no sigo ninguna teología de hombres ni doctrina. Yo solo sigo a Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Porque yo andaba en un mundo muy perverso, lleno de prostitución y drogas. Pero Cristo me ha salvado. Por eso es que quiero seguir su palabra. Gloria a Dios por tu vida, hermana. Ojalá todos fuéramos así, que no anduviéramos mirando la paja en el ojo ajeno. Ya es hora de que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, que busquemos su rostro, porque el tiempo se acerca y Él no quiere doctrinas de hombres ni teologías, sino que lo busquemos a Él en espíritu y que nos acerquemos a Él cada día más. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Créanme, se los digo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¿Dónde se vio? ¿Qué fue lo que hicimos, padre? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué tú te fuiste? ¡No! ¡Esto tiene que ser mentira! ¡No! ¡Dime que no es el rapto, padre! ¡No! ¡Porque yo te amo, señor! ¡No! ¿Por qué no buscamos más de tu palabra, señor? ¡Solo creí más que no dijeron! Quiero ver a mi pastor. Él nunca me enseñó de esto. Quiero reclamarle. ¡Solo que lo vamos a ver seguro! ¡Nos mintieron! ¡Nos mintieron! ¡No me dijeron la verdad! ¡Perdóname, señor! ¡Perdón! Reconozco que pequé, padre. ¿Dónde está ese pastor mentiroso? ¿Dónde está, padre? ¿Dónde está? Dime que me enseñaste, padre, no. Dime que me enseñaste, padre, no. Oh, pastores, que no cuidaron correctamente a sus ovejas, que olvidaron a la lastimada o herida, que no le dieron la palabra a tiempo,
que solo utilizaron el púlpito como el modo de vivir más que un ministerio, que cambiaron la sana doctrina por un evangelio de prosperidad. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Y saben qué significa eso? Todo lo que quieras lo vas a tener. Todo lo que quieras lo vas a tener. No te preocupes. No te preocupes, Dios te ama y Dios te va a dar una casa. Amén. ¿La quieres bien grande? Amén. Sí. Los siervos de Dios somos reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Por lo tanto, como reyes tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no se conforme con una casa. Pídala bien grandota y con piscina. Amén. ¿Usted quiere carro, hermano? ¿Y usted? ¿Te lo digo así, amén? ¿Dónde está la fe? ¿Y quién quiere, además de un carro, un buen trabajo? ¿No sería bueno poder llevar a la esposa a pasear, a los hijos a los parques de diversiones? Pues Dios se lo va a dar, hermano. Dios se lo va a dar porque Dios le ama y Dios quiere tener a sus hijos como va. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ese es nuestro Dios! Él tiene más que darte, gloria a Dios, que tú que pedirle. Lo único que necesitas es pedirle. Dios es bueno. ¡Aleluya! Dios tiene mucho que darte, pero mucho. Hay para todos en la iglesia. ¿De dónde están los jóvenes de la iglesia? Amén. Los jóvenes esforzados, amén. Pues quiero decirles algo. ¿Quieren casarse? Amén. Pues si quieren casarse, pídenle a Dios, la varona o el varón que desean. Puede ser un varón alto, con ojos claros, ¿verdad? O una mujer bien bonita, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Ese es nuestro Dios, hermano! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasó? Protagonista del arrebatamiento, ¿dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? ¿Qué tipo de virgen eres tú? ¿Sensata o insensata? Hermosa será.